Aftertaste, there is a collection of images and one sculpture that focus on the relationship that exists within the domestic space, the functionality of the home, and the identity and the values that are given to its objects. The Blurry Aftertaste is a body of work that started in 2018 and is still a work in progress, and it's a collaboration between me and my family members. It's a body of work that is divided in chapters and focuses on the house as a complex space and a complex time. So along my journey, I was basically looking for the places that she'd been photographed after I found the original clothes and then restaged those clothes. Lebohan explica que el proyecto gira en torno a la figura de su madre. Encontré unas fotos de su madre una vez que su madre había fallecido, en las que aparecía posando, siguiendo las estéticas y las modas de las revistas de moda para gente negra. Que había en Sudáfrica en la época, ¿no? Entonces, eso fue una sorpresa para ella, descubrir todas esas imágenes de su madre, una imagen, una idea de su madre que no tenía, y decidió explorar esa relación, digamos, que no tuvo oportunidad de tener y de hablar sobre esa relación por medio de la resignificación, ¿no? Entonces, utilizó las prendas que su madre vestía en esas fotos, localizó los escenarios donde se habían tomado y se volvió a refotografiar en esos lugares y vistiendo las mismas prendas y también posando de manera similar para de alguna forma investigar sobre esa relación, esa faceta de su madre que no había conocido en vida. Bueno, ya veis que las fotos son de estas dobles exposiciones. El trabajo de Leonora de Lebohan y el que viene a continuación de Juno están los tres instalados en unos containers que hay cerca de Puerto Viejo, ¿sí? los tres proyectos que giran en torno a la familia. En el caso de Juno, es un proyecto que además escogimos a través de una colaboración con PH Museum, que se centra quizás en lo más elemental que nos une a nuestra familia, que son los genes, ¿no? Aquello que acaba conformando nuestro cuerpo. Por lo menos al principio. Y además, en un caso muy específico, que es el de las, de
estoy enviando este mensaje desde Medellín. Qué alegría que os inaugure el festival. Estoy muy emocionada por hacer parte de esta versión del festival con un proyecto en el que estoy trabajando que se llama Las 12 Horas. Las 12 Horas revisa la historia del estudio de los genes del siglo XX. Se detienen algunos gestos, símbolos y personajes y hace un puente con una particularidad genética importante para mí, y es que soy gemela homocigótica, o sea que tengo una hermana que tiene mi misma cadena de ADN, y he vivido toda pues mi vida como en esa perspectiva y teniendo como experiencias con mi hermana. Entonces ahora como una reflexión de qué quiere decir eso desde los genes, cómo estamos construidas desde los genes, y además digamos que me acerco a otras personas que también son gemelos homocigóticos. Espero que disfruten el festival. Un abrazo, adiós. Las fotos de Juno o la serie de Las dos hembras está compuesta por varios tipos de fotografías que ella realiza a gemelas, fotografías científicas que analizan también esas relaciones genéticas. También incluye alguna fotografía histórica de las primeras fotografías de las cadenas de ADN que se realizaron, y trata de construir un imaginario, digamos, sobre esa visión, si queréis, científica, pero que muchas veces trasciende lo científico en las relaciones entre gemelos, ¿no? Entre gemelas. Y con esto voy a seguir al siguiente proyecto, que sigue teniendo esas relaciones familiares bastante presentes. Lo que pasa es que desde un contexto bastante diferente, ¿no? Los siguientes proyectos que vamos a ver se sitúan en situaciones mucho más complejas y mucho más traumáticas y dramáticas, ¿no? Y ya no solo giran en torno, en muchos casos, a familias o a grupos de personas, sino que también en su proceso de creación suele haber una parte colaborativa, ¿no? del proyecto que se realizan en grupo por medio de diferentes individuos. El primero de los trabajos que forma parte de esta digamos, sección sería Now You See Memoria, y quiero invitar a Noemí a que suba al escenario a explicarlo. Muchas gracias. Primero agradecer a John y a Getcho Foto la oportunidad de dar visibilidad sobre todo a la situación que están viviendo tantas personas en el mayor campo de refugiados en Europa, que están en el Lesbos Moria. El proyecto empieza en un momento personal de pérdida, de dolor personal, una noche que no podía dormir. Por casualidad vi las fotos de Amir, que es un refugiado afgano que estaba viviendo precisamente en este campo.